Hola y bienvenidos, hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí de vuelta con Genshin Impact. Hoy nos toca las anécdotas. Hemos activado la primera de ellas, ya sabéis, desde el menú en este caso de eventos. Simplemente venimos aquí y vamos a Rito de la Linterna, anécdotas. Podemos cogerlas literalmente todas si aquí pulsamos triángulo, ¿vale? Serán un total de tres las que vamos a hacer en el vídeo hoy. Pero voy a hacerlas en orden. La primera de ellas es esta que veis aquí, que es poemas y pinturas del Rito de la Linterna parte 1, ¿vale? El artista Vermeer está preocupado por cómo representar el Rito de la Linterna, así que vamos a hablar con el artista y a ver qué pasa. Parece que estos son pequeñas misioncitas, así que no sé la duración que pueda tener, pero vamos ahí a full con Xiao. ¿Ocurre algo? Vale, busca inspiración. ¿Estamos en el Rito de la Linterna? No, estaba pensando en cómo plasmar en un cuadro el puerto de Liyue y el festival. Pero por alguna razón siento que mi técnica no es la correcta. Ningún cuadro termina de convencerme. Estaba pensando que tal vez cambiar de paisaje me ayudaría a tener un poco de inspiración, pero no encuentro uno que me convenza. Viajero, ¿conoces algún paisaje más adecuado para pintar? ¡Busquemos en los alrededores! Vale. Encuentra un lugar con una vista adecuada. Vamos a ver. Creo que en el mapa me está indicando, ¿no? Si no me equivoco. Vamos a ir aquí al teleport. Y a ver qué tal. No sé, me está gustando de lo que digo, es un evento bastante, bastante guay. Tengo que probar la parte del Tower Defense, que probablemente sea el siguiente vídeo antes de continuar con las misiones. Porque esto de aquí sí que he visto que las anécdotas son interesantes, pero realmente es algo bastante sencillito, no es algo que encierre gran misterio. Así que las anécdotas los dividiré, creo que es en cuatro vídeos. Este, tomamos las tres primeras, luego en el siguiente son dos, dos y dos, creo recordar. Pero lo que digo, son vídeos para toda la semana, o sea, vamos a tener una semanita de Genshin intensita. Allá. Y qué bueno es este hombre para jalar, vale. Ojo. Vale. Vamos a hablar con él. Vale, pues ha juntado poeta y artista. Vaya. ¿Y para qué buscas inspiración? Para... Vale. Él busca... Vale. Busca plasmar en un poema ambas cosas. Un poema de las áreas. ¿Cómo puedes escribir a Yui al ritual interno unos cuantos versos? Son un gran cuadro. Vale, este está con lo del cuadro, ¿no? Ahí está, van a discutir entonces. Vamos a calmarnos. Vale. Pues nada, ya tenemos aquí el primer pique, ¿no? Cuadro contra poesía, madre mía. Vale. Ah, dice, ese poeta es un fanfarrón. Piensa que unas cuantas palabras pueden resumir la grandeza de Liyue y el rito de la linterna. ¡Ja! En cuanto termine mi pintura a ese poeta, no le quedará más opción que reconocer su derrota. Bueno, dice que va a poner toda su creatividad en la obra, así que vamos a ver, está bien. Vamos a ver qué material nos pide. Néctar de una megaflora piro. Vale. Ya tengo, así que... Sí, eso no supongo que saldrá en el mapa, ¿no? Ah, pues no, tenemos que ir a por la megaflora. Epa. Lo he reventado, sí, ¿no? Ojo que ahora nos dan materiales de estos para la mecha que vienen muy bien, ¿eh? Vale, por lo que veo, de nuevo está lejísimos, así que vamos a tener que transportarnos, es que no hay otra. Quiere que tengamos pantallitas de carga, oye, a ver, vamos a ver. Está literalmente aquí al lado del jefe Piro, pues vamos allá. ¡Hala! ¡Teleport! Si no tenéis la zona desbloqueada, os va a tocar un pateo enorme, de ahí que sea tan importante lo que dije yo en su momento de explorar todo Liyue y todo, porque después vienen eventos, vienen misiones y al final nos vamos pateando el mapa de manera a tope, pero se nota, se nota mucho.
Vamos a ver. Cogemos aquí todo lo que podamos y al lío. Vale, aquí las veo. Hay dos, por falta de una. Bien. Ahí con... ¿Dónde está la otra? Curamos. Ha sido Piro y he dicho, a esta Tartaglia aquí no va a haber problema. Vamos a quitarnos una. Y ahora por la otra. Y listo. Vale, ahí está, néctar de Megaflora Piro. Vale. Como siempre, ya que estamos aquí... Vale, hay que informar a Vermeer. Pues volvemos. Fácil, rápido y sencillo, acabar con las megafloras, lo que digo, no creo que tenga mucha dificultad para nadie. Y ahora pues vamos a ver un poco dónde nos toca volver. Concretamente al mismo punto de arriba, ¿no? Vale. Ya os digo que aunque llevemos ahora un ratito, esto tiene pinta de que va a ser una misioncita. Estas peticiones yo creo que serán de 10, 12, 15 minutos cada una, calculo. De ahí que lo que digo, sí que en estos vídeos voy a intentar agrupar varias porque son peticiones realmente. Es una cosa que servirá para más recompensas del evento. Y bueno, sobre todo un montón de protogemas que también ayuda, ¿no? La verdad que entre esto, lo que se viene también en la 1.3 de la celebración esta chula de lo de que irán dando por conexión, se supone que creo son 10 deseos, que puede estar muy chulo. La verdad que con ganas, ¿eh? A ver si hay suerte y me saco algún... Lo que va, supongo que harán deseos azules, no creo que den de los del banner permanente, porque ahí si no, si ya os cae. Vamos a ver. Sí, aquí lo tienes. Vale, pues vamos a darle aquí el néctar este especial. Ahí lo tenemos. Vale. Vale, pues dice que cuando prepare el pigmento buscará un paisaje y hará su obra. Vale. Vale, pues nos va la recompensa. Y parece que esto ya está, ¿no? Entonces, vale, pues primera petición completada. Ahí está, fiebre festiva. Muy bien. Cuanto más alta hemos subido 100 de fiebre festiva, que es lo del evento. Y ahora nosotros vamos a continuar, obviamente, con todo el evento. Para ello, venimos a eventos y vamos a coger el segundo de las anécdotas, ¿vale? Como veis, ahora aquí abajo debería salirnos... todavía no sale progreso 0 de 9. ¿Esta ha desaparecido tal cual? O sea, no entiendo. Ah, no, vale, vale. Ahora pone 1 de 9, vale. Eso es la de esto festiva, supongo, vale. Vamos a venir aquí, vale. Llave inglesa y martillo. Wang, el llave inglesa del IUE, necesita que alguien lo ayude. Aceptar petición, ver petición. Ahí está, lo marcamos. Y parece que tenemos que ir al IUE, así que lo que digo, siendo Wang, está al lado de la zona del gremio. Por tanto, vamos a poder teletransportarnos de manera rápida aquí para llegar todavía más rápido. Así que allá vamos. Me está gustando, lo que digo, han sido menos de 10 minutos la primera de las 3 peticiones. Nos ha llevado a un pequeño combate. Por lo menos eso es lo que digo, se agradece porque realmente lo que he visto con el festival, a ver, que hay mucho texto. Y se hace un poco, por ejemplo, la misión anterior, la primera de todas, la del cuando llegamos al IUE con lo del rito y tal, se me hizo muy como pesadita, ¿no? Son 20 minutos básicamente de conversaciones de leer que me gusta, me lo paso bien, pero es lo que digo, creo que a veces podrían resumir un poco los textos y poner un poquito más de acción, sobre todo cuando hay un evento y tal. Pero bueno, yo lo que digo, yo estoy aquí con esperando Inazuma como un loco, a ver si hay suerte. Y avanzan, porque de aquí a junio es que no aguanto, necesito acción. Vamos ahí con Siyu. Vale, ¿a quién quieres enviarle esa linterna celeste? Vale, Wang, el llave inglesa siempre cuidaba de mí y siempre estaba ahí para ayudarme, era como un hermano para mí. Pero ahora, en una festividad tan importante, se la pasa trabajando todo el día. Normal, está en la forja el pobre. Me gustaría regalarle una linterna celeste y, bueno, dice que jugaron y crecieron juntos y que de pequeño le encantaba verlas. Vale, dice que se pondrá, está segura de que se pondrá contento si le regala una y nos dice si le podemos entregar una. Sería mejor si fueras tú. Vale, dice que tiene cosas que hacer, así que nada. Vale. Pues nada, parece que vamos a tener que darse a nosotros, así que vamos al lío. Sabemos que está por aquí cerquita, así que no hay ningún problema. Vamos a entregar. Vamos aquí a hablar con Wang, el llave inglesa. ¡Hey, Wang!
Siyu envía esta linterna celeste. Vamos a dársela. El tiempo vuela. Y se va. Lee el martillo, ¿eh? Hola. ¿Lo escuchaste? Vale, parece que ha escuchado que la linterna venía de Siyu. ¿Porque están enamorados o qué? Vale. ¿Qué es el barco aquí o qué es? Hemos perdido demasiado el tiempo y ha retrasado mucho. Vale. Vale, pues hay que traer tablas. Pues nada, a buscar tablas, Diluc. Te ha tocado. Demasiado. Solo por hacer esto. Solo por hacer esto mola un montón. ¿Dónde están aquí las tablas de madera? Diría que deberían de estar por aquí por los almacenes, ¿no? Llámame loco, pero yo no veo ninguna tabla. Ahí, ahí, vale. Aquí hay una y por aquí hay otra, vale. ¿Dónde me he metido? No lo sé. A ver, a ver. Vamos a subir por aquí. Y listo. Aquí no se traba, ¿no? Ahí está. Sí. Aquí están tus dos bonitas tablas de madera, Juan. Vale, dice que le sirven. Al muelle hacer un inventario de los suministros. Vale. Pues nada, vamos al muelle. Vamos allá, una y listo.
Sí. Lee el martillo dijo que te preparó algo de comer. Vale, pues parece que nos da una recompensa. Y nada, parece que ahora nosotros tenemos que hablar con Lee el martillo. Así que vamos a ir por aquí. Y vamos a buscarle. Lo que digo, la verdad que son misioncitas así fáciles de hablar, de hacer un par de cositas. Pero está divertido, ¿no? Porque poco a poco pues vamos un poco aprendiendo más del lore y del evento. Y esto es como contribuyendo, ¿no? A la gran celebración de este evento, del Rito de la Linterna. Así que vamos a ver qué pasa ahora. Está todo listo, vale. Se reúnen. Cuenten conmigo. A ver, se supone que ya tengo hechas, así que vamos allá. ¿Sí? ¡Hala! Vamos a entregar una. Año nuevo, cosas nuevas. Un buen deseo. ¿Qué pasa? Ah, el año pasado. Vale. Pobrecito. Pero bueno, poco a poco. Pues nada, misión completada. Lo que digo, nos faltaría solo el tercero de estos. Ya tenemos la fiebre vestida ahí guay. Y protogemitas bonitas. Así que vamos a venir y vamos a, en este caso, darle al tercero. Vale, venimos a anécdotas. Aquí tenemos la otra completa. Ya van dos linternas, como podéis ver en el cielo del IUE. Me mola mucho que se actualice lo de arriba. Y bueno, vamos aquí con la última, esta que tenemos ahora, la de linternas giratorias 1. Chian, del gremio de aventureros, está convocado gente para jugar algo. Vale, vamos a ver, aquí nos dan 200, ojo, ¿eh? O sea, aquí ya es más de lo que nosotros nos daban, así que puede estar muy guay. Esta es el doble de recompensa que todo lo que hemos hecho hasta ahora, así que nosotros vamos a ir a por todas. Vamos a ver qué pasa por aquí. Vale, parece que se encuentra en el recinto ferial, así que ya sabéis. Venimos por aquí. He calculado el timing justo para no ahogarme. Vale, vamos a venir. Creo que por aquí podemos subir más rápido. ¡Vamos! La verdad que todo esto, creo que esto es lo de los cofres que he visto ya ahí en plan juego, ¿no? Vamos a ver ahora. Pero bueno, son 30 protogemas más, es lo que digo. Protogemas, bienvenidas son. Como siempre. Aquí está. Ah, bueno, esto es lo de los farolitos, ¿no? A ver. ¿Linternas qué? Vale. Ok. Vale. A ver. Vale. Lirio de cristal, vale. Okay.
Vale, voy a hacer una foto de esto. Porque realmente, claro, es Li Yue. Y supongo que ahora. Ah, vale, me lo marca en el mapa. Yo había haciendo la foto en plan desesperado de espérate, tío, que me quedo sin. Vale, nos lo marca, nos lo marca. Bien, pues ahora tenemos que ir a los tesoros. A ver. Pero lo bueno es que creo que hay un par que estarán cerca de. Sí, todos tienen algo cerca. Vamos, por ejemplo, a este primero, ahí. Vamos de derecha a izquierda. Y nada, lo que digo, está interesante este tipo de anécdotas. La verdad que vemos que son variadas. O sea, esto sí que me está, por ejemplo, pareciendo bastante divertido. Y bueno, lo del Tower Defense, lo que digo, no lo he probado. Probablemente hoy lo que digo, tengáis este doble vídeo que ya es bastante contenido. Pero intentaré traeros más cositas. No os preocupéis porque lo que digo, aquí hay mucho contenido de esto y voy a estar subiendo una media de 2 vídeos mínimo al día. O sea, vamos a estar aquí a full a muerte con Genshin y con este gran evento. Porque creo que para muchos puede ser muy divertido y la verdad que pinta genial. O sea, estoy muy, muy emocionado. Vale, vamos a ver, por ahí parece que está el primero de los tesoros, así que vamos a nadar rápido. También hay un par de villanitos por ahí, ¿no? De estos fechorías ahí. Vamos a sorprenderles. Así ahora encima, como es pequeño, tarda más en llegar a la costa. Un momentito aquí. ¿Qué ha pasado? Me ha saltado ahí como. Fuera. Me he congelado, bro. Se haya conseguido full y ya está. No pasa nada. Está rotísimo, chaval. Investigar por aquí. Me he enganchado ahí. En buen sitio me he enganchado. Es cofre valioso por aquí, perfecto. Ya tenemos el tesoro, ojo. Aquí estaba, ¿vale? En la caseta con los. Aquí hay mucho cava tesoro. Parece que han encontrado ahí. A ver, a ver, a ver. Vale. Está dando la vuelta. Vale. Vamos ahí. Pa. Campamos un poco. Cambiamos a. Diluc. No, perdón, a Tartaglia. Y ahora cambio a Diluc y reventamos. Ahí está. Bueno. Me encanta. Este revienta ya. Vale. Mira, mirad lo que revienta, Diluc. O sea, a ver si no me engancho con todo. Ahí está. Creo que lo vamos a ahogar, si no quiero. Ahí está. Ni eso porque vale, perfecto. Pero bueno, ya tenemos aquí el bonito tesoro. Aprovechamos, cogemos todo lo aquí y vamos al siguiente punto. Me mola esto de ir buscando tesoros por Li Yue. Está divertido. Es lo que digo, son este tipo de cosas del Genshin las que más me flipan, o sea, me encantan. Vale, parece que por aquí lo mejor sería venir aquí a este teletransporte. Y de aquí ya ir hacia el objetivo. Como podéis ver, premios interesantes, buenas recompensas en misiones que vamos a poder completar con una facilidad, yo creo que bastante rápida. Y que al final, pues nos van a determinar, ¿no?, un poco el ir consiguiendo todo lo que necesitemos de este increíble Genshin Impact. Así que súper contento, la verdad, con ganas de más. Y a ver un poco cómo va todo. Vamos a ver. Parece que está allí la cascadita, ¿no? Vale. Nos queda un poquito de escalar y listo. Mola, mola. No sé, me gustaría saber en comentarios qué os está pareciendo de este tipo de eventos. La verdad que a mí me parecen bastante, bastante guays. Son divertidos, se hacen rápidos, o sea, no es que sean muy complicados. Pero realmente es un motivo extra, ¿no? Para estos días estar entrando ahí al Genshin a disfrutar de algo así, que está bastante, bastante guay. Mucha gente está comentando de los veteranos ya, que se han quedado obviamente sin misiones y tal, que sí que es verdad que todos estos festivales ayudan mucho porque realmente como que le ponen diversión, ¿no?, al juego, que al final es lo que queremos todos, jugar, pasarnos lo grande, y hay un montón de cosas que nos gustaría seguro que hacer todos los días, y obviamente no es tan fácil, ¿no?, como parece, y poco a poco, pues lo que digo, este tipo de eventos ayudan, aunque lo que digo, yo lo que necesito ya es de verdad la trama del Arconte, o sea, me hace falta avanzar. ¿Qué ha pasado? Ha muerto y habéis visto, ¿no?, que ha desaparecido. El cofre está claro que está aquí, así que vamos allá. Vale, otro de estos, pues nada. Aquí al lado un templo. Tío, te he tocado, bro. Dilo, dilo, dilo. ¿Pero qué hace? Pues se me ha girado que flipas, ¿eh? No pasa nada. Vamos allá. Nada, Qué rabia me da cuando.
Vamos aquí a golpear full. Es que claro, no para de haber agua. No van a parar de congelarme. Vamos a flechazo limpio y ya está. No me voy a preocupar. ¿Con hielo? Vamos allá. ¿Qué hay a este? Pues fuego. A este sí que le golpeamos con Diluc y no dejan de congelar, ¿no? Es que es muy absurdo, es lo que digo. El tema de... A ver, no he podido porque me ha congelado el otro. O sea, es bestial. Estos enemigos con la... Se nota, ¿eh? Con el rollo del hielo y demás. Muchísimo. Vamos allá. Ahí está. Fénix. Es que me derrite el suelo y no paran de invocar a... Dios, qué pesadito, chaval. Uf, de verdad. Qué pesadilla, tío. Nada. Es que da mucha rabia. Yo lo siento, pero de verdad da mucha rabia cuando pasan estas cosas. Vamos ahí a full. Nada, se va a volver a poner el escudo otra vez. Vamos a curarnos. Voy a atacar a Diluc porque aquí estoy con nosotros. Me puedo tirar todo el día. Es que... A ver. Fuera. Tío, ven aquí. Vamos allá. Vamos a quitarle el escudito rápido. Claro, el problema es que como está con el agua, me la va a estar liando todo el rato. O sea, vamos allá. ¡Pah! Y no hace casi daño, pero bueno. Nada, voy a pasar de los pequeños. Ahí está, reventamos el grande y listo. Y ahora aquí tenemos un ejército de pequeños que, yo qué sé. A ver. Dejadme en paz, bro. Que mira cuánto slime, ¿eh? Yo paso de esto. Qué pesadilla lo del agua y el hielo cuando tengan combate así en este tipo de zonas. Da mucha rabia, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver. Todavía estamos en este caso bastante lejos del último punto, así que vamos a venir al mapa. Y vamos a pegarnos el buen teleporte. En este caso hay que venir aquí, a esta zona de por aquí, ¿vale? Creo que lo más fácil va a ser teletransportarnos a este punto y desde aquí ya pues un poco llegar y completarlo. Lo que digo, peticiones fáciles, no creo que sea muy complicado la verdad, pero bueno, es divertido, ¿no? En plan, poco a poco vamos a ir completándolo y a ver qué tal. Vamos allá. Creo que aquí había una cueva, ¿no? ¡Ojo! Voy a quitarme rápido aquí a estos. Lo que digo, aquí aparecen slimes en todo momento, o sea, me flipa. Vamos allá con Tartaglia rápido. Fuera. Y vamos a por el Dendro antes de que haga cositas, ¿no? Vale, aparecen más Dendros, no pasa nada. Este con Tartaglia deberíamos de poder sin problemas. Pero, bueno, importante traeros un PJ Fuego para que esto dure lo mínimo. Nada, voy aquí a... No sé quién me está atacando, pero bueno, va. Vale, esto ya está. Chiao, destructor de mundos, chavales. ¿Y estos? No sé qué ha pasado, pero aquí han aparecido los enemigos, así que vamos a por ellos. Vamos a... Esto es claro, el tema es que esto voy a quitar primero con Diluc el escudo un poco, cambiar a Tartaglia cuando tenga el poder, obviamente pues no vamos a hacer nada. Y con lo de mojado pues le vamos quitando vida, pero es que son enemigos que aguantan mucho, ¿eh? O sea, como podéis ver. ¿Ya?
No, no sé cómo, pero se están curando un poco o qué. Vamos a centrarnos entonces en uno a uno y ya está. Pues la araña, todo, aquí me pega todo, tío. Voy a quitarme hasta la araña, de verdad. Me está agobiando la araña también un montón. Ya, pam, curamos. Uno menos, vale. Ya, nada, no de... Vamos a quitarnos aquí a la araña de fondo de paso, ahí está. Y ahora pues solo queda este, ya no hay problema. Se nota aquí el mundo, ascendido. Vamos allá. Esto rapidito. Y ahí está el toque de queda. Pa. Vale, el tesoro está ahí arriba. Vamos a quitarnos todas las arañas. Y listo. Y parece que hay que subir por aquí para cogerlo, ¿no? Ahí estamos, muy bien. Y ahí ya tenemos el cofre, valioso. Tenemos unos pocos artefactos, minerales y demás que ayudan muchísimo. Y con esto supongo que habrá que hablar de nuevo en Liyue con nuestro amiguito para completar la misión. Al final lo que digo, misioncita fácil, sencilla, lo que digo, los enfrentamientos aquí también se os pueden hacer más difícil según el nivel de mundo obviamente que tengáis, pero no creo que sea tampoco un mayor problema. Así que vamos al teleport y vamos a entregar esta bonita y divertida misión. No sé, me ha gustado, lo que digo, tengo ganas de traeros más contenido después de estos vídeos y a ver si me voy preparando a Xiao, porque de verdad me gustaría, por lo menos antes de que termine su banner, conseguir una constelación. Tenerlo con una constelación muchas veces marca la diferencia. Por lo que digo, esa carga extra a mí me motiva mucho, porque yo Xiao lo uso mucho para moverme por el mapa con libertad. Y con el salto más la carga avanzas muy rápido y luego puedes combinarlo con un planeo y queda genial para explorar. Así que nada, vamos a Liyue y vamos a ver cómo continuamos esto. Ahí está. Está guay los tesoros. Ya los encontré todos. Vale. Mira, nos da el premio, ahí está. Pues premio. Ok, pues ya está, misión completada, las buenas recompensas. Estos, como ya sabéis, no se pueden coger, pero bueno, nos ha dado 30 protogemas, 20.000 hora y fiebre festiva 200. Está bastante bien. Y ahora supongo que si miramos en este caso el progreso del evento, ya se nos habrá actualizado y como podéis ver en anécdotas ahora no sale nada más. Esto hay que desbloquearlo haciendo una quest, ya os lo explicaré luego. Ahí arriba está el festival, no ha hecho más que empezar, ¿vale? Ya tenemos los 400 que sale ahí arriba. Y bueno, aquí por cierto podréis, cosas que se desbloquearán en breves, podréis conseguir un montón de cosas, fragmentos y demás, que esto ya os lo explicaré en otro vídeo, no os preocupéis. De momento vamos aquí con lo importante, anécdotas, ¿vale? El rito de la linterna. Hemos completado de la primera a la tercera anécdota, por tanto, si habéis seguido esta videoguía tendréis ya un progreso de 3 de 9. Y básicamente ahora mismo, si os fijáis, nos faltarían literalmente solo 6. Esas 6 serán 2, mañana tendremos, después de 10 horas tendremos ya otra de ellas, después de un día tendremos otras 2 y finalmente después de 2 días tenemos las 2 restantes. Así que está bastante sencillo lo que digo, luego aquí tenemos la siguiente parte, ¿vale? Que parece que esto habrá que cumplirlo más adelante. Y la tercera parte. De momento estamos, lo que digo, con la primera fase. Y ya tenemos estas primeras completadas. Así que vamos a ver qué tal progresa todo esto. Y qué tal nos divertimos con este gran evento de Genshin Impact. Si os ha gustado el vídeo, como siempre, disfrutadlo. Yo soy Josh Herrero, esto es KTS. Y ya lo sabéis, nos vemos en la próxima. Adiós.